Hola mis renegados ninjas clase S, todo bien, porque saben que es muy bueno saberlo, sorpresa jejejejeje, bueno, tampoco pude darle muchos minutos, pero aquí está, esto pasa cuando preguntan a cada rato por los fanfic que no les toca salir, no hay muchos minutos, la próxima será más corta, porque no escribí mucho, tengo que planear las misiones, y más cosas, pero bueno, no soy dueño de Naruto, créditos a sus respectivos creadores, y sin más que decir. Empecemos. Como sabemos en el capítulo anterior, el equipo 7 había pasado, y su nuevo sensei les dijo una palabra, en donde si dejaban a sus compañeros, serían escorias, porque él, no aprobaba esa actitud, pero Naruto estaba mirando hacia su sensei con mucha curiosidad, y miró hacia sus camaradas, que estaban jadeando, con que soy alguien que será escoria algún día, decía Naruto suspirando, y levantó a Kanae que sonrió, y levantó a Shun, que estaba con diversión. Perdóname Naruto, para la próxima será. Asintió Shun con una sonrisa, que Naruto devolvió, Kanae decía que estaba adolorida, no tienen que dar explicaciones. Porque lo puedo ver, asintió Naruto, que caminaba con sus compañeros hacia en donde Kakashi los miraba con una sonrisa, tal vez esta es la vida que planearon ustedes, decía Kakashi para sí mismo, mientras pensaba en su equipo de cuando era Genin, y miró cómo estaba su equipo Genin, que estaban hablando de muchas cosas mientras que Naruto, los ayudaba a caminar, sin duda Naruto, me gustaría que sigas de ese modo, asintió Kakashi con una sonrisa, y todos llegaron hacia en donde estaba Kakashi, que les dijo que una vez que recarguen sus chakras, se irían hacia sus casas, y sus genin asintieron con una gran sonrisa. Naruto los había hecho sentar, y después estaba comiendo algo, oigan genin, porque se comieron el almuerzo, saben, los descalificaría al instante, habló Kakashi mirando hacia sus ahora genin, bueno, no sabíamos que no teníamos que comerlos, ya sabes, no nos dijiste eso, respondió Shun, que estaba comiendo algo que le dio Naruto, y Kanae le tiraron algo, ahora que lo dices, no dije nada, dijo Kakashi con una gota estilo anime, jejejejeje, sin duda tener genin que piensan por sí mismo, hizo que me olvidara de algunas palabras, decía el ninja copia con diversión, y segundos después, Naruto se había levantado, y sus compañeros asintieron con seriedad, bien, espero que esto les haya gustado, y por supuesto, que ahora son genin oficiales, por lo tanto, deberán obedecer las órdenes de mi persona. Habló Kakashi mirando hacia sus genin, que asintieron con diversión, Jun, ahora sí me obedecerán, estoy seguro que la idea de no escucharme, vino de Naruto, ese chico es listo, decía Kakashi para sí mismo, y habló, iré para reportarme, y por supuesto para decir también que están aprobados, asintió Kakashi con una sonrisa, y desapareció en un Shunshin, bien, preguntó Naruto curioso, bueno, decía Shun rascándose su cabeza incómodo, te lo diré, habló Kanae mirando hacia Naruto, que asintió, y habló, vamos por algo, ya sabes, beber y esas cosas, Kakashi simplemente hizo que perdamos tiempo, habló Naruto que caminó en una dirección, y sus compañeros lo miraron con curiosidad, oye Naruto, no planeas decirnos cosas, ya sabes, preguntó Kanae curiosa, no soy nadie para decir tales cosas. Solo quiero oírlo de su boca, eso es todo, respondió Naruto que seguía caminando, y los hermanos se miraron por unos segundos, y dieron una media sonrisa, y corrieron hacia en donde caminaba Naruto, que los miró aburrido, vamos amigo, eres amable, asintió Shun con una gran sonrisa, como digas, respondió Naruto sin interés, jejejejeje, en el mundo de los shinobis, aquellos que rompen las reglas son escorias, pero aquellos que abandonan a un amigo, son peor que la escoria, asintió Kanae con diversión, solo caminen, esto es algo incómodo, porque solo dicen tonterías, respondió Naruto que estaba suspirando, y los hermanos asintieron con diversión, te contaré todo Naruto, pero será interesante hasta dónde llegaremos nosotros, tal vez seamos alguien que serán recordados por toda la eternidad. ¿Qué dices? Preguntó Shun con una gran sonrisa, la verdad, no lo sé, pero pueden decirme todo, solo para ver cómo deberé actuar cuando ese algo se dé, asintió Naruto, bien, vamos, asintió Kanae con diversión, y el trío se perdió en el camino, pero con otro equipo genin, todos estaban jadeando, sin duda son fuertes, decía Kusina con diversión, ¿tú crees Kazan? Preguntó Mito jadeando, sí, la verdad me sigo sorprendiendo de lo que pueden hacer, respondió la novia.
nombrada con diversión, Naito estaba mirando su mano, que tenía un cascabel que estaba abollada. Satsuki también tenía una. Bien, ¿saben qué pasará ahora, verdad? Preguntó Kusina Seria, y sus alumnos asintieron. La verdad, decidiré cuando un equipo esté reprobado, respondió Satsuki, que lanzó el cascabel hacia Kusina, que se había sorprendido por eso. Si el equipo 7 está desaprobado, también me haré genin. Esta será mi última insistencia. Si no funciona, bueno, seguiré con mi camino, respondió Satsuki, que estaba seria. Eto, bueno, asintió Kusina incómoda. Los pelirrojos lo miraban con curiosidad, pero no dijeron nada. Pero segundos después, apareció un chunin. Kusina-sama, todos los futuros sensei la esperan, habló el chunin serio. Pero antes de que te vayas, quiero saber quiénes están en ese lugar, y también, quiero saber cómo están las cosas, habló Kusina mirando hacia el chunin, que lo miró con curiosidad. Pero habló, Kakashi Hatake acaba de llegar hacia la oficina, y dijo que sus alumnos están aprobados. Kurena y llegó primero, y también dijo que sus alumnos están aprobados también. Asuma Sarutobi también aprobó a sus alumnos. Y por último, Anko Mitarashi también tiene a sus genin, respondió el chunin, que desapareció en un shunsim, con que solo 4 escuadrón genin aprobaron, asintió Kusina, que miró hacia Satsuki, que estaba seria, y después cruzó sus brazos, y no parecía estar contenta, decía Kusina internamente, porque parecía que rogaba que un equipo específicamente fallara el examen. Bien, nosotros estamos como un escuadrón genin, así que ahora, todos pueden retirarse, me reportaré, y después festejaremos. ¿Qué les parece? Preguntó Kusina con una gran sonrisa, y sus alumnos asintieron, y Kusina desapareció en un shunsim, pero con los genin. Eto, bueno, ¿qué haremos? Preguntó Mito curiosa. No lo sé, ¿qué quieren hacer? Preguntó Satsuki mirando hacia los Namikaze, porque ella no quería volver hacia su casa. ¿En dónde estaría sola? Bueno, ¿qué te parece si vamos hacia mi casa, Satsuki? Preguntó Mito con una gran sonrisa. ¿Te parece bien que vaya? Preguntó la nombrada nerviosa. Porque estaría Naruto, no hay problema, asintió la pelirroja menor con seguridad. Bueno, si no tienes ningún problema, iré, asintió Satsuki con una sonrisa. Bueno, qué bien, asintió Naito con una gota estilo anime, porque nadie pidió su opinión, y el trío se perdió en el camino. Pero en la oficina del Hokage, apareció Kusina, y estaba seria, pero después, había sonreído. Minato estaba mirándolo con una media sonrisa, y habló. Kusina, tus reportes, asintió el Yondaime. Mis alumnos aprobaron, respondió Kusina con seguridad, y todos asintieron, porque Kusina tenía al escuadrón más fuerte de Konoha, porque estaba la última Uchiha. Y estaban hablando de lo que podían hacer los futuros genin. Un equipo era de rastreo, otro era de infiltración e inteligencia, de ataque, y el equipo 7 con el 11, eran de asalto, porque estaban especializados en distintas áreas. Y lo que más los sorprendían, era de que Naruto, era poderoso, y más cuando sus compañeros genin lo ayudaban con lo que planeaba. Y Kakashi dio el informe que el bosque de entrenamiento había volado en 1000 pedazos, y que solo quedaba 2 partes del bosque nada más, porque el resto, estaba incinerado. Bueno, eso es peligroso, decía Minato incrédulo. Sabía que Naruto era fuerte, pero esto rozaba todo lo que pensaba que conocía de su hijo. Y también hablaron de los Shiranui, que eran poderosos, y eso sorprendió a 2 pelicastaños, que estaban sorprendidos por eso. Por algo los quiso con él, asintió el Yondaime para sí mismo, y las cosas siguieron de esa manera, hasta que todos dieron el informe de sus genin detalladamente. Pero lejos de ahí, con que eso es lo que pasa, decía Naruto, que estaba sentado, y estaba tomando algo, y sus ahora compañeros, asintieron. HN, ¿qué dices tú? Preguntó Shun mirando hacia Naruto, que se tomó lo que tenía en la mano, y habló. No soy nadie para descartarlos, pero será algo interesante, la verdad. Como saben muy bien, voy de frente con lo que haré en un futuro, y en ese futuro, mi persona no estará en Konoha, respondió Naruto, que miró hacia Shun, que asintió. La verdad, me sorprende que ni siquiera nos mires con lástima, asintió Kanae mirando hacia Naruto, que habló. Nunca dejen que esas miradas sean dirigidas hacia ustedes.
Eso es un insulto, son fuertes, tienen mi respeto, mi meta es casi la misma que ustedes tienen, pero, hablo Naruto que suspiro, lo sé, no tienes que decirlo, porque ese momento, bueno, es solo para nosotros, respondió Kanae que sonrió, y Shun también dio esa sonrisa, están mal de la cabeza, pero bueno, tal vez algún día me convierta en un asesino que todos quieran matar, pero hasta que ese día llegue, será entretenido caminar con ustedes, asintió Naruto. Que dio una media sonrisa, jejejejeje, vamos, será divertido, ojalá que jamás seamos enemigos, porque odiaría combatir en tu contra Naruto, hablo Shun que miro en el cielo, Kanae también lo miro, mientras daba una sonrisa, algún día este cielo, se teñirá de negro, lo puedo ver, la oscuridad siempre me abraza en las noches, pero me sigo esforzando para alcanzar mis objetivos. Porque sé, que algún día lo podré cumplir, habló Kanae que seguía con una sonrisa, un color negro, pero ese negro, es el que siempre vimos, siguió Shun que seguía mirando en el cielo, tal vez, pero me sentaré encima de todos los grandes shinobis de esta era, y daré un orden mundial a este mundo, lo moveré como se me plazca, las aldeas no me detendrán, ni siquiera los otros shinobis que algún día serán la nueva generación, recuerden eso, habló Naruto que sonrió con maldad, esperaremos hasta ese entonces, respondieron los hermanos que dieron la misma sonrisa, y horas de hablar, el trío se perdieron en sus respectivos caminos, con que así están las cosas, decía Naruto que estaba mirando hacia el camino que lo llevaba hacia su casa, pero varias personas lo miraban desde la distancia. Danzo no se queda tranquilo, la verdad, me sorprende que siga queriendo que vaya hacia su base, se decía Naruto internamente, porque varias miradas hostiles lo miraban, y eran de varios aldeanos que lo miraban con repulsión, pero no le podían decir nada, porque era el hijo de su Yondaime, Danzo había mandado información de que Naruto, era el Jinchuriki, y Naruto lanzó un kunai hacia una sola dirección, y tres ambus de raíz cayeron secamente en el suelo, y todos se asustaron, y caminaron rápidamente, y Danzo que estaban en un lugar seguro, se había sorprendido por eso, y con un solo kunai, decía el vendado incrédulo, y Naruto levantó el dedo, y con esa seña, hizo que Danzo palideciera, porque le diría a su padre, ambus, dispersesen, ordenó Danzo alterado, y todos sus ambus dejaron de seguir a Naruto. Sin duda es un idiota, me sorprende que quiera ser el Hokage, pero mi pregunta sería, ¿por qué querría ese puesto, si ni siquiera puede contenerse, porque solo quiere que todos lo obedezcan, ahora que lo pienso, oye Kurama, Danzo tenía el ojo de Shisui, ¿qué me puedes decir de ese individuo?, preguntó Naruto curioso, la verdad, no te sabría decir, estuvimos en la mansión Namikaze por mucho tiempo, no conocíamos a nadie, y es más, el médico dijo que nosotros éramos el Jinchuriki. Ya sabes, pero eso te lo dije yo, pero ahí va la cosa, pero rara vez escuchaba de tus padres que hubo dos Uchihas prodigios, ya sabes, asintió el Kyuubi mirando hacia Naruto, que asintió, tal vez consigas información de esos padres tuyos, hablo Indra serio, con que Shisui, creo que tendré que investigarlo, tal vez haya algo más que no sé de ese ojo. Habló Naruto serio, y sus inquilinos asintieron de la misma manera, y Naruto ya había llegado hacia su casa, y miró que había cinco pares de sandalias shinobis, me reemplazaron, habló Naruto sin interés, pfffff, dijeron los autoproclamados el mal reencarnados que aguantaban sus risas, y cuando Naruto había entrado hacia su supuesta casa, estaban todos en una mesa, y parecían muy feliz, dijo Naruto mirando en todos lados, porque vio a una cabellera conocida. No la sentí, pensar en ese llamado Shisui hizo que no la sintiera, habló Naruto mirando hacia Satsuki, que sintió que la estaban mirando, y miró hacia Naruto también, ojos azules opacos con negros se miraban fijamente, Eto, Naru, asintió Kusina con una sonrisa, pase, asintió Naruto, porque estaba mirando hacia en donde estaba Satsuki. Que lo miraba sin saber qué decir, con qué pasaron, decía Mito que sentía la incomodidad en el aire, Naruto asintió, bueno, comeremos algo, si quieres puedes sentarte, habló Naito con una gota estilo anime muy grande, puedo decidir, preguntó Naruto levantando una ceja, Nani, no, espera, lo que quise decir, es que ya estará la comida, así que por favor, toma un asiento, después de todo, es para festejar que también estás con tu escuadrón Genin, asintió Naito
con una sonrisa incómoda, ya veo, asintió Naruto que se había sentado. Kusina con Minato estaban en la cocina, pero Minato iba para ver el escenario de los chicos, Naruto estaba mirando un libro, y le daba la vuelta, Mito estaba mirando hacia el techo, Naito no sabía qué hacer, Satsuki estaba agachada, pero también, miraba de vez en cuando hacia Naruto. Que seguía centrado en el libro, vaya, no es por nada, pero estaba en esa posición cuando me quería acercar a ti, habló Minato que miraba en donde estaban los genin, dijo Kusina con una gota estilo anime, ya sabes, eras alguien que no dejaba que nadie se le acercara, era difícil entablar una charla contigo, porque tenía miedo de que me dijeras que no querías hablar conmigo, y por eso solo te veía en la distancia, habló Minato rascándose su cabeza, ¿y quién eres tú?, preguntó Kusina que también estaba mirando hacia los genin, bueno, Satsuki, estoy seguro que quiere preguntar algo, pero no le salen las palabras, respondió Minato apuntando hacia la pelinegra, que estaba mirando hacia Naruto, que seguía mirando su libro, pero la Uchiha abría su boca, pero después la cerraba. Me duele ver ese escenario, decía Minato deprimido, Kusina lo miró sin saber qué decir, porque ahora se venía a enterar que siempre quería hablar con ella cuando eran unos genin, pero con los genin, Mito miraba como Satsuki abría su boca, pero después la cerraba, maldición, decía la pelirroja menor mirando hacia los que una vez, eran una pareja, Naito no sabía qué decir, porque no tenía el derecho de decir algo, porque todo esto había ocurrido por sus tonterías, y solo quería que Satsuki tome su elección, pero ella quería seguir con Naruto, que estaba mirando su libro, entonces, Naruto ni, Kanae con Shun son fuertes, preguntó Mito curiosa, Naruto lo miró, y habló, son fuertes, y ahí terminó la charla, Nani, dijo Mito con una gota estilo anime, bueno, siempre fueron fuertes, asintió Naito que entró en la conversación. Naruto asintió, siempre estaban en su propio mundo, una sonrisa que decía que lo podían hacer solo, asintió el pelirrojo serio, Naruto lo miró por unos segundos, y habló, ¿con que los viste?, lo dijo asintiendo, sí, con que tú también, respondió Naito mirando hacia Naruto, que asintió nuevamente, y habló, son fuertes, no son chicos que deberías ver con empatía, porque estoy seguro que te golpearán si les das una oportunidad, habló Naruto que dio la vuelta a su página de su libro. Gracias, haré caso a ese consejo, asintió Naito que miraba el techo de su casa, Kanae es fuerte, decía Mito con una sonrisa, podrías vencerla si no te confiaras, respondió Naruto aburrido, lo sé, asintió Mito molesta, ¿qué piensas de mi pelea?, preguntó Satsuki mirando hacia Naruto, que lo miró por unos segundos. Eran segundos nada más, pero parecía una eternidad, todos los Namikaze estaban sudando sin que ellos se dieran cuenta, pero Naruto habló, no vi tu pelea, porque Kanae me decía que quería ser un ninja médico, pero esa llamada Sakura debió ser una oponente poderosa, respondió Naruto que siguió leyendo su libro, Satsuki se sorprendió por eso, porque Naruto había visto su pelea, ¿acaso no escuchaste lo que dijo Sakura en nuestra pelea?, preguntó Satsuki mirando hacia Naruto. Que la miro con curiosidad, porque no había escuchado esa charla de las kunoichis, Mito estaba mirando la escena incómoda, Naito también, ella dijo que la apartaron de ti, y por esa razón, quería combatir con Kanae, respondió Satsuki apretando el puño, porque Sakura le dijo eso en su pelea, dijo Naruto que parecía disgustado. Lo dijo con mucha repulsión, decía Mito con una gota estilo anime muy grande, Naito también vio eso, Satsuki parpadeó muchas veces hacia Naruto, que no le gustó que le hicieran shipeo con Sakura, pero cuando te dije eso cuando nos encontramos en la mañana, me dijiste que era verdad, habló Satsuki sería, en la mañana, preguntó Naruto que lo estaba pensando, porque no sabía cuándo dijo eso, y lo seguía pensando, pero no le llegaba nada, pero Kurama habló, lo dijiste para que no nos detuviera más, ya sabes, para no perder más tiempo, habló el Kyuubi mirando hacia Naruto, que recordó eso, y habló, ya veo, eso, lo dije porque estaba perdiendo tiempo, y además, una persona más me había retenido en el camino, habló Naruto que estaba mirando hacia Satsuki, que lo miró con seriedad. Bueno, esa persona también me estaba pidiendo explicación, habló Naruto que suspiró, y miró su libro, para después hablar, y no se topó conmigo en el camino hacia mi examen genin, me dijo que estabas sufriendo, dijo Naruto que no terminó sus palabras.
Nani, dijeron todos los presentes, pero Naruto seguía hablando, le dije que no me querías, sino que al que amabas, era a Naito, y que también, ella no la amaban, y creo que lo entendió, porque solo me miró con una sonrisa, y me fui, sí, eso pasó, asintió Naruto que centró toda su atención hacia su libro, la quebró, decía Kusina incrédula, pobre de la hija de Inoichi, siguió Minato que trago duro, Eto, dijo Mito que no sabía qué decir, Naito estaba con los ojos abiertos, y Satsuki no dijo nada, simplemente estaba en la mesa, pero sentada, porque Ino era su amiga. Pero ahora se enteró que no la amaban, y la Uchiha miró hacia Naito, que estaba suspirando, creo que todo esto está haciendo que otros se lastimen, decía la Uchiha internamente, pero miró hacia Naruto, que seguía mirando su libro, bueno, la comida está lista, gritó Kusina, que fingía que no había escuchado nada, todos comieron sin decirse nada, Naruto era el único que parecía feliz, porque por primera vez no le preguntaban nada, y eso era bueno para él, bueno, Satsuki-chan, ¿quieres quedarte para dormir? Preguntó Kusina mirando hacia la Uchiha, que lo miró sorprendida, y habló, ¿puedo hacerlo? Contrapreguntó Satsuki curiosa, claro, respondió Mito que le parecía una gran idea, bien, me quedaré, asintió la pelinegra con una gran sonrisa, nadie le importa verdad, preguntó Minato mirando hacia sus hijos. Que uno negó rápidamente, y el otro simplemente dijo que le daba igual, porque se ducharía, y después se dormiría, para el día siguiente porque Kakashi decía que mañana sería el día de misiones, Satsuki no dijo nada, porque ya no podía leer la expresión de Naruto, que se perdió en el camino, vamos Satsuki, nos daremos una ducha juntas, asintió Mito con una sonrisa, que la nombrada devolvió, pero con Naruto, creo que debí ducharme primero, pero después negó con su cabeza, porque ya estaba lleno, se había duchado, y después se había dormido, pero en el espacio mental, ya lo estaban esperando, y el entrenamiento había dado comienzo, y al día siguiente, Naruto se había levantado muy temprano, porque estaba listo para su misión, tenía todo lo necesario para arrasar con cualquier enemigo que se le plantaría enfrente. Y cuando estaba por entrar hacia la sala de su casa, estaba Satsuki, que estaba mirando una foto, en donde estaba Naruto junto a sus hermanos y sus padres, y por supuesto, que también estaba ella, Naruto la miró por unos segundos, y después miró en la foto, en donde estaban ellos, me da casi lástima, como dije, casi, pero esto es algo que no es para ella, habló Naruto internamente, y sus inquilinos asintieron, pero no dijeron nada para que Naruto haga lo que ellos quieren, pero Naruto caminó hacia Satsuki, que seguía mirando la foto, ¿sabes, qué es lo que planeas? Preguntó Naruto mirando hacia Satsuki, que se había sorprendido por la pregunta, Naruto, lo dijo parpadeando muchas veces, Naruto lo miró levantando una ceja, no, no es nada, solo que esa foto, es la que yo tengo en mi casa. Respondió Satsuki en voz baja, si la tienes, ¿por qué la miras? Preguntó Naruto con sus ojos en formas de líneas, bueno, por muchas cosas, respondió Satsuki, que miró fijamente hacia Naruto, que le devolvía la mirada, y cuando Satsuki quiso hablar, apareció Kusina, que dijo, buenos días, lo decía con una gran sonrisa, y miró quienes se miraban fijamente, no, acaso estaban por arreglar las cosas, se decía Kusina gritando internamente, vine por el desayuno, Kakashi no nos dará nada, habló Naruto que estaba listo para las misiones, bueno, asintió Kusina, y Naruto caminó hacia en donde recibiría su desayuno, pero, Eto, decía Satsuki que estiró su mano, pero no le salía sus palabras, pero Naruto ya no estaba a su alcance, estaba por hablarle de muchas cosas, decía Satsuki agachada. Y miró hacia su sensei, que simplemente se rascaba su cabeza, porque arruinó todo el escenario. A fin de capítulo, así es, a fin de capítulo mis ninjas, bueno, no sé qué decir, porque no estaba completo este capítulo jejejejeje, quería hacerlo hasta unas misiones, en donde sería de rango D, que obviamente estarán todos los genin verdes, que obviamente también estarán las situaciones incómodas de estos personajes, que sé muy bien, que les gusta, pero bueno, no sé cuándo lo subiré, porque tengo que subir Naruto Dark, Naruto de Akatsuki, y el de One Piece, pero cuídense ninjas como siempre les digo, y sin más que decir. Chao.